Hola, bienvenidos a la segunda sesión de La Sociedad de las Pesadillas, en donde nos reunimos para contarles las historias más espeluznantes y donde todas sus pesadillas se hacen realidad. En esta ocasión nos reunimos porque ya casi es Halloween, así que la temática de esta sesión será historias de terror ocurridas en fechas de Halloween. Y son historias reales, además. Sí. Así es, encima de todo. Eso es muy importante. 100%. Las puedes investigar y de verdad pasaron. Exacto. 100% real, no fake. 1080p. Ok, yo soy Andrea, no conozco a los demás. Me secuestraron. Pues si ya habían visto el video anterior, pues ya nos conocen a todos. Pero, por si no, mi nombre es Andrea. Aquí a mi lado está mi amiga Reni. Después mi hermana Clau. Hola. Mi amigo Jera. Y Raiza Rebeles, que ya la conocen. Que es la dueña estamos del canal. Estamos en su canal. Muchas gracias por tenernos aquí, amiga. Bienvenidos a ustedes también a La Sociedad de las Pesadillas, de la que ustedes también son parte. Pero antes, asegúrense de que ustedes tengan botanita, algo de tomar y estén en un lugar cómodos para que escuchen las historias terroríficas. Y para más entretenimiento, apaguen las luces y pónganse audífonos, que esto está por ponerse escalofriante. Sí. Mi historia, la verdad, es muy cortita, pero se me hizo súper extraño que esto pasara. En Estados Unidos, no sé si han escuchado de esas cosas que se llaman hayrides, unas jeeps grandotas, por atrás está todo abierto, ahí transportan paja, pero cuando son como las épocas de Halloween, como en el ranchito ese, les dan vueltas y les cuentan historias de terror y así, están espeluznantes, lo hacen en Estados Unidos. Y tenían gente contratada que salía, los asustaba y eran props y los perseguía de repente mientras contaban las historias. Uno de los actores tenía como una cuerda y él iba a estar como moviéndose en el árbol, iba a hacer como si se estuviera ahorcando. Pero el chico tenía 17 años, no lo hizo bien. Y sí se puso la cuerda alrededor del cuello y sí se mató. Ay, Dios. Ahí, trágico. Enfrente de todos. Y, o sea, estaban como que pasando, estaba en el ride. Y hasta el día siguiente se dieron cuenta que estaba muerto. Ay, no. O sea, como, ¿qué le pasó? O sea, los del ride dijeron, es que jamás se tuvo que poner alrededor. Pero como que el niño fue, ah, pues ya, no pasó nada. Y se lo puso y se murió ahí. Esto fue el 90. Mi historia es del 2005. Mi historia es noventera también. La mía es del 2001. Mía es del 74. ¡Wow! ¡Wow! ¡Nos ganó a todos! Claro. Sí, siempre el uno más que tú. Mi historia se desarrolla en Pensilvania. En el 2001, un estudiante de la Universidad Pública de Pensilvania decidió asistir a una fiesta como cualquier adolescente normal. Ella se fue disfrazada de conejita Playboy. Sí tomó un poquito, es lo que mencionan sus amigas. Se divirtió mucho en la fiesta, supongo. Y tomó un ride de regreso a casa. Todos pensarían que el ride la secuestró, pero no. Ella sí llegó a su casa, dejó todo ahí. Y en la noticia hacen alusión hasta que se quitó las pestañas postizas, pero desapareció. Cuando los policías entraron a su casa, pues hicieron la investigación y todo. Y no dejó ni un rastro, no saben cómo desapareció, que no hubo ni siquiera ningún forcejeo en las puertas. También dicen que sus tarjetas de crédito estaban desaparecidas, pero que no había ningún movimiento en ellas. Después, como ahí terminaba la noticia, decidí meterme a investigar un poquito más sobre teorías de qué le pudo haber pasado, porque el caso sigue abierto desde el 2001. A la fecha de hoy, no saben qué ha pasado con su cuerpo o con ella, pero aquí les va una de las teorías. Literal, ella llamó a alguien justo cuando llegó a su casa, alguien que conocía, y pues que esta persona invitó a más gente y la secuestraron y la mataron. Pero una teoría un poquito más fuerte fue cuando vieron a alguien en el estado de Filadelfia con sus mismas características, que la forzaron a subirse a un carro. Ella estaba gritando por ayuda, pero pues los testigos no fueron a apoyarla ni nada, se la llevaron. Pues resulta que todo esto lleva así como que a un asesino serial que mataba gente, o bueno, chavitas de las mismas características de ella, que estuvieran en la universidad. Y una fuente dice que el secuestrador sí la mató, pero adicional, se quedó sus orejitas de conejo como trofeo. Ay. La policía sí confía en esa fuente, ya que esa fuente les reveló dónde había cadáveres. Ninguno hizo match con el ADN de Cindy, pero pues dicen que a ella la enterró en otra parte de la casa y pues todavía el caso sigue sin resolver. Hay una recompensa de $27,000 en el caso de ella. ¿Qué? Entonces, chicos, si quieren investigar, se va a comprar La Sociedad de las Pesadillas.
Busquen a Cindy Song. Bueno, pues la historia que yo les voy a contar es sobre esta persona que se llama Ronald Clark O'Brien. Y bueno, la noticia, o esta persona también se le llama como Candyman o The Man Who Killed Halloween. Okay. O sea, el hombre que mató a Halloween. Y bueno, la historia tiene como protagonista a este señor que tiene una familia, su esposa Darian, su hija Elizabeth y su hijo Timothy. Él tenía 8 años y su hija tenía 5 años. Entonces, en un día de Halloween decidieron salir a pedir dulces junto con un vecino y sus hijos. Y entonces, pues en las casas que estaban tocando, de repente una pues no les abrió. Y estaban ahí toque y toque y toque y pues nunca les abrió. Entonces los niños y el vecino continuaron caminando, pero el papá se quedó en esa casa. Y después de un rato los alcanza y les dice: ay, oigan, ¿qué creen? Sí me abrió esta persona y me dio estos dulces. Eran 5 dulces que se llamaban Pixie Sticks, que es un dulce como en polvo, es un tubito así en polvo, y le da uno a cada niño y le sobra uno. Entonces, pues de ahí, pues obviamente había muchos niños, es Halloween, y ve a otro niño que reconoció de la iglesia a la que iban y le dio el 5º dulce. Entonces, alcanzaron a recorrer como 2 calles, pero empezó a llover. Entonces, pues ya, cada quien se va a su casa, y estando en la casa, Timothy le dice a su papá que, ay, pues me quiero comer los dulces, y empieza por comerse el Pixie Stick. Entonces, el niño no lo podía abrir porque resulta que estaba como grapado. O sea, súper sospechoso. Súper sospechoso. Dulces entonces, caseros, nada sospechoso. No. Que entonces, de hecho, según recuerdo, cuando estaba más chica, empezó como una especie de campaña en la televisión de lo de que te fijes de que bien que en los dulces, sí, que estuvieran bien cerrados y que no tuvieran, sí, eso tipo es cierto, de cosas. Uh-huh. Yo creo que por esta historia. Sí. Sí. Del 74, tú eres chica del 74. Sí, es del 74. Oh, esta historia ocurre en el Halloween del 74. Y ya, pues, Timothy se lo empieza a comer, pero le dice al papá que tiene un sabor extraño, que sabe medio agrio, no sé. Entonces mi papá le dice: ay, hijito, no hay problema. Toma, cómetelo y yo te voy aquí un Kool-Aid para que como que te lo puedas pasar bien. ¿Qué? Ajá. Entonces, total, el niño se empieza a sentir mal, empieza a doler el estómago y se lanza al baño y empieza a vomitar y empieza a convulsionarse, o sea. Ay, no, y entonces el papá llama a una ambulancia y, bueno, el niño va a la ambulancia y camino al hospital muere. ¿Y el papá lo sabía? Espérate, hija. Perdón. Eres el cabrón. Sí, apenas está empezando esto. Respeta tu cultura. La gente se entera de que un niño murió por un dulce envenenado. Entonces todos los papás, obviamente, les quitan los dulces a los niños y ya van a la policía para entregar los dulces. Y es como, chéquenlos, o sea, vean cuáles son los que tienen este... ¿grapas? Veneno, algo así. O sea, obviamente, como uno de los papás, por ejemplo, el vecino, pues él recibió el mismo dulce que el niño. Entonces así es como se dan cuenta que él había recibido el mismo dulce que el niño que murió. Y entonces él dice que eran 5, Timothy se comió uno, su hermana tiene otro, mis hijos tienen uno y otro, y a otro niño, pues ahí sí, quién sabe quién lo tiene. Entonces la policía contacta a todos los papás y les dice: oigan, tipo, este dulce, etcétera, así, para ver quién era el hijo, ¿no?, que tenía ese dulce. Y total, dan con los papás llegan a su casa, van a los dulces del niño a buscarlo y no encuentran el dulce. Entonces suben a la recámara y ven a su hijo dormido con el dulce en la mano. Y total, lo despiertan y afortunadamente el niño no se lo había comido. Porque pues se quedó dormido, dice que se lo quería comer, pero pues se quedó dormido. Pero Dios dijo no today. A ti no te toca el día de hoy. Wow. Sí. Wow. Entonces le preguntan al papá de Timothy: oye, ¿quién te dio estos dulces? O sea, ¿de dónde los sacaste? Y él de que no, es que no me acuerdo qué casa fue. Pero entonces sabían que habían recorrido 2 calles. Entonces se fueron casa por casa a ver quién había dado esos dulces y nadie había dado esos dulces. Todo el mundo dijo: no, nosotros no. Y entonces en eso él dice: ah, ya recordé qué casa fue. Fueron a esa casa, tocaron y total, la señora de la casa dice: no, pues yo nunca di esos dulces y mi esposo trabaja hasta las 11 de la noche. Para esto, este Ronald describe que una mano de hombre salió de la puerta a entregarle esos dulces, pero nada más sacó como el brazo. Suena como hasta irreal. Sí, suena muy irreal. Obviamente, para los policías, pues el culpable es el esposo de esta señora, pero ella dice que él trabajó hasta las 11 de la noche, ese es su horario, no pudo haber estado en la casa antes. Entonces, checan como con 200 personas de su trabajo y todo el mundo le dice: sí, es que él estaba en el trabajo. O sea, él no fue. Entonces, la policía dice: ok, si esto no tiene sentido, no están las cosas cuadrando, ¿por qué Ronald nos mintió? O sea, ¿por qué resulta que su historia no es real? Claro. Entonces empiezan a sospechar de él y empiezan a investigar un poco y se dan cuenta que, pues,
le estaba yendo muy mal. Debía como $100,000. Estaba de trabajo en trabajo en trabajo. La verdad es que no tenía algo como estable. Y estaba a punto de perder su casa. Tenían mil deudas. Investigando un poquito más, se dan cuenta que en enero de ese año les había sacado una póliza de seguro de vida a los niños. Primero fue de $10,000 a cada uno. Y luego, un mes antes de que fuera Halloween, le aumenta como la póliza $20,000 más a cada niño. Y luego, días antes, o un día antes, no me acuerdo, una semana antes por ahí, le sube todavía la póliza a otros $20,000. Entonces, cada niño de él valía $60,000 por la póliza de seguro de vida, ¿no? Entonces, pues, se les hace medio extraño. Algo que me faltó mencionar es que el polvo que traían los dulces, la policía, pues, hizo los exámenes y toda la cosa y detectaron que era cianuro. ¡Wow! Sí. ¡No! Y la cantidad que traía un dulcecito era como para matar a 3 o 4 adultos. ¡Ay, no! Pues, obviamente, un niño iba a morir así. La noticia se vuelve muy popular y una proveedora de químicos o algo así, contacta a la policía y les dice: oigan, el papá de este niño vino con nosotros un mes antes o algo así a tratar de comprar cianuro, pero nosotros no vendemos la cantidad que él quería, porque obviamente como es algo muy dañino y muy tóxico y letal. Entonces, con todas estas pruebas, pues la policía dice pues que es culpable y empiezan a hacer como los trials y todo eso y llaman a conocidos a que vengan a, pues, a declarar por si saben algo, ¿no? Y total, va un amigo de él que resulta que era químico y menciona que desde hace como un año Ronald había empezado a tener un interés muy intenso en el cianuro, que le preguntaba qué tantas cantidades necesitaba para matar a alguien, cómo lo podía conseguir, etcétera, ¿no? Y luego también contactan a un cuñado y una cuñada de él y mencionan que el día después de que Timothy murió, el 1 de noviembre, él en el funeral estaba diciendo como: ay, o sea, con el dinero que voy a ganar por él, tipo, vamos a preparar nuestras deudas, me voy a poder ir de vacaciones y así. Y contactaron a la agencia de seguros y ellos dijeron: sí, fíjate que un día después de que murió, él llamó por el dinero. Entonces, obviamente, pues ya con eso fue como culpable, le dieron sentencia de muerte, le iban a inyectar pues, una inyección letal, pero él nunca aceptó que era culpable. Estuvo por 10 años en la cárcel. Varias veces como que se pospusieron las fechas en las que lo iban a matar, porque pues no sé si el abogado hacía muy buen trabajo, no sé qué pasó ahí. Al final, pues les digo, 10 años después murió y él antes de morir dijo que él no había sido. No haces como la pregunta tan específica: oye, ¿cómo mato a una persona? Sí. ¿Qué cantidad? Sí, ¿qué cantidad necesito? Raíz y yo sí la sé. Sí. Mi búsqueda de Google está de que ¿cómo sí, matar gente? Entonces, para los libros. Podría ser que él quería ser escritor. Oigan, Renato y yo tenemos miedo si nos quieren adoptar. ¡Para los libros! Y Raíz y yo lo discutimos mucho. Como: oye, ¿qué pasa si acuchilla a alguien así? Y ahorita yo digo como: no, mira, o sea, si lo acuchillas. Por o así. Sea, ajá, sí, exacto. Sí, eso suena a una excusa que dijo Ronald, ¿eh? Él no fue. Sí. Ustedes no fueron. ¡Para los libros! Es research, lo siento. Entonces, mi historia es más cortita y además, como se conecta con varias, está curiosa. Estas historias todas ocurrieron por Halloween, por épocas de Halloween, y la principal, la que llamó mi atención desde un principio, es de este pueblito en Delaware que se caracterizaba por hacer como un gran deal de Halloween. Decoraban todo muy bien, lo llenaban todo de calabazas, de props, de tumbas, de todo, y en Halloween siempre hacían como esta gran fiesta. En el año 2005, la colonia que más llamaba la atención era una que tenía como los mejores props, y la gente iba a pedir dulces ahí porque estaba todo muy bien decorado. Justo en el día de Halloween vieron que habían agregado como un cuerpo colgando de un árbol y toda la gente iba como: wow, qué buen prop, y se iban a tomar fotos con el cuerpo y todo, y estaban, o sea, muy impresionados porque era muy real. La cosa es que dejaron el cuerpo colgando ahí toda la noche y resulta que este cuerpo era real. Era un cadáver que llevaba ahí pues ya varias horas y nadie se dio cuenta de que era un cadáver porque todos pensaron que era una gran decoración de Halloween y se tomaban fotos con ella y todo. Ay, no. Estuvo horrible. Y llega la policía y se ponen a investigar y pues fue de una mujer que se suicidó ese día. Lo curioso es que estuve buscando y como que nadie nunca reconoció a la mujer. O sea, hasta ahorita solo saben que tenía unos 42 años, pero es la mujer sin nombre. Nadie sabe de dónde vino, ni por qué se colgó, ni nada, y cómo llegó ahí, porque en el pueblo nadie la conocía. Wow. Entonces yo quise investigar más, pues no encontré nada de la mujer, pero me di cuenta de que estas cosas pasan muy seguido. Por ejemplo, en California hace un poquito menos de tiempo, sucedió que también por épocas de Halloween había como una decoración fuera de una casa en un balcón de un cadáver en una mecedora que le habían disparado en el ojo. Y la gente pasaba y es de: ¡qué buena decoración!
Pero no, era de un señor que llevaba muerto 3 días. Tres días en el balcón y nadie se daba cuenta porque todos decían como... Decoración. Gran decoración de Halloween. Y había otra más trágica que ocurrió en el 2015, que es de una mujer que a ella sí la mataron a pedradas y la persiguieron. Y ella trató de escapar y en lo que trata de escapar se sube como a una, sí, a una cerca, sí, de esas de crucecitas. Se empieza a subir y subir y subir y se cae, pero cuando se cae su ropa se queda atascada en la cerca y ahí muere porque ya tenía como una contusión en la cabeza. Y la gente que pasaba por ahí también pensaron que era un adorno de Halloween colgado en la cerca. Entonces estuve en una carretera y la gente pasaba de que buena decoración. Y se tardaron varios días en descubrir que sí era un cadáver porque empezó a oler hasta mal. Hasta que sí, obviamente. Ajá. Y ahí ya fue cuando las noticias incluso llegaron y fue de algo pasó aquí, aquí la mataron y resulta que sí la había matado como su exnovio que la estuvo persiguiendo. Dios. Oh, Dios. Uh-huh. O sea, lo dije así, estuvo fuerte, pero por eso eviten morir en Halloween. Wow. Porque nadie se va a dar cuenta. Se parece también a la historia de Renny, que pensaron que era la decoración del desfile. Ajá, está cañón. Y les digo, no es como que dé tanto miedo, pero ha pasado muchas veces. Sí. Wow. Casi siempre en Estados Unidos. En América. Qué raro, han de ser los videojuegos. Sí. Pero sí, les digo, a mí me pareció muy curioso porque mientras más investigaba, en vez de que me saliera información sobre un mismo caso, me salían más casos iguales y yo, por Dios. Okay, mi historia también es un poco corta porque no hay tanta información sobre el caso. En Estados Unidos la verdad es que la noticia casi no se compartió y la mayoría de la información que se tiene es de un periódico japonés. Pues resulta que esto ocurrió a inicios de los 90 y había una fiesta de Halloween muy grande en esa ciudad que se llama Baton Rouge en Luisiana, en Estados Unidos. Y pues pasa que estaba este estudiante japonés que estaba de intercambio en Luisiana, lo habían invitado a una fiesta de Halloween, ¿no? Les digo, era una fiesta muy grande, mucha gente iba a ir. Entonces va este chico con su amigo y van caminando y le dan la dirección de la casa. Pero estamos hablando de inicios de los 90, o sea, no hay internet disponible, no hay, o sea, te tienen que dar como tu mapa, todo. Llega a una casa y toca la puerta y le abre un señor, pero lo que dicen es que el señor se asustó demasiadísimo al verlo y en eso saca una pistola, una escopeta, y lo amenaza de que no se acerque y que se vaya. Pero el chico, les digo, era japonés y al parecer apenas estaba aprendiendo inglés, entonces como que no entendió muy bien qué le estaba diciendo porque el tipo le dijo como ¡freeze! ¡No te muevas! Y él no entendió y entonces como que se quiso acercar como quiera, no es si él no sabía que ahí no era la fiesta o lo quiso calmar o yo no sé qué pasó, pero al moverse el señor le disparó. Entonces pues el chico se muere, me parece que en la noticia cuentan que el amigo huye y obviamente llama a la policía y apresan al señor, pero lo que él estaba diciendo y lo que él estaba tratando de argumentar era que él temía por su vida. O sea, cuando estaban haciendo todo el caso, él decía, es que yo estaba temiendo por mi vida, o sea, yo sentía que me iban a hacer algo. Y al final del día sí lo metieron a la cárcel por asesinato y todo, pero lo que nunca se supo hasta ahora, y por más que investigué no encontré, porque como les digo, pasó en un lugar pequeño de Luisiana. Y encima de todo, como que no se veía muy bien, no sé, o sea, no sé si por lo mismo que era un extranjero, no lo reportaron mucho. Y lo poco que podía conseguir era como de las fuentes japonesas. Nadie ha contado ni el amigo de qué estaba disfrazado el chico, porque el señor estaba muy asustado y él por eso quería argumentar que el disfraz era demasiado escalofriante y él tenía miedo. Y cuando le dijo no te muevas, como quiera iba hacia él, entonces él estaba muy asustado. Entonces no sé la verdad de qué estaba disfrazado, pero debe haber sido de algo horrible, porque el otro señor estaba muy espantado. Sí. Ay, pobrecito, seguramente estaba disfrazado de Renata, ¿no? Pues se asusta, oye. Me ha pasado. Oye, pero puede haber sido de alguna leyenda japonesa, ya sabes que esas. Tal vez, o sea. A veces también quedas. A lo mejor sí, o sea, en ese tiempo todavía no era tan mainstream, entonces a lo mejor sí fue como, wow, ¿qué es esto? Aunque sea mainstream, te saca un susto. Sí, claro, claro. Lo que sí, chicos, es que tengan muchísimo cuidado. No solamente estas fechas, sino en general, en cualquier momento que vayan a salir, tengan mucho cuidado. Si piden dulces, que estén cerrados. por favor, que estén cerrados. Avisen siempre cuando van a fiestas. Avisen cuando se van a morir. Porque no saben. No mueran en Halloween. Y además, disfrazándose de algo no muy terrorífico. Claro. Avísenle siempre a alguien dónde están. Sí. Porque disfrazarte de algo terrorífico cuando te puedes disfrazar de una conejita. Pues sí, pero no, también puede resultar fatal. Sí,
Claro, sí, o sea. Pero díganos en los comentarios cuál les dio más miedo y si a ustedes les ha pasado algo en Halloween o saben de alguien a quien le haya pasado algo en Halloween. Sea algo de crimen o sea algo paranormal, nos encantaría saber. Nos lo pueden decir en los comentarios o en nuestras redes sociales. Aquí van a estar apareciendo los Instagrams de cada uno, pero también van a estar aquí abajo en la descripción todos los links a todos lados. Y pues bueno, ¡feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡No mueran! Suscríbanse, denle me gusta y los vemos en la próxima sesión de la Sociedad de las Pesadillas. Bye. Bye. Bye.